es señalado cada vez más como uno de los más corruptos del mundo. Sabiendo que la mayor parte de los mexicanos no somos corruptos, es nada más esa pequeña banda que llegó ahí al poder, a quien desgraciadamente yo le creí por muchas mentiras. Con mayor razón, tengo con todas las ganas a propagar la verdad y a animar a las personas a ya poder sonreír porque ya se van. Y aún así, Lili, el único gobernador que ha estado en la cárcel de Sonora es Guillermo Padés, por corrupción, de hecho, y del PAN. ¿La pregunta? No, pues estás diciendo, hablando de la corrupción, y tú estás encabezando al PAN, y el único gobernador que ha estado en la cárcel en Sonora por corrupción es Guillermo Padés, del PAN. Pero... O sea, los corruptos están en todas partes, Lili, en todos los partidos. Sí, por eso. Un partido no es una persona. Yo soy yo. A mí, mismo que me reclamen algo de Guillermo Padres, yo lo denuncié. Denuncié a Padres y denuncié a panistas y a humanistas y a priistas. Se molestan porque pues no me han podido encontrar a mí, no me han podido encontrar nada de corrupción. Más que las mentiras que tú propagas, doña, y que propagas. Yo soy mentiroso. Con toda claridad me has insultado, sobre todo me has calumniado mucho. Nunca te he insultado. Lili, una pregunta. Pedimos que te hicieran un juicio de desafuero. No hay problema. ¿Qué le respondes a los más de 500 mil ciudadanos que firmaron esa petición? Entonces, lo que me